en España durante estos últimos días. Contra un alcalde del Partido Popular de 98 años al que se le ha hecho un escrache en su domicilio y que ha tenido que ser ingresado y atendido por sanitarios. O la que se ha cometido contra Alejo Vidal Quadras, anterior vicepresidente del Parlamento Europeo y anterior presidente de Vox, al que se dio un tiro en la cabeza hace una semana. Esa es la violencia que de verdad se ha producido en España en estos días. La de los de siempre contra los de siempre. Ustedes, señorías, son socios de Bildu y tratan de criminalizar a los españoles que resisten ante su golpe. Son socios de Bildu. En esta Cámara está la responsable de lo que ETA llamaba el comando papel. Así le llamaban ellos mismos al diario que una diputada que hoy apoya su investidura dirigía y que era nada más y nada menos que un órgano de propaganda de la banda terrorista ETA. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes no están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Esa es la realidad, amigos. Hoy hemos vivido la realidad. La investidura de la infamia, la investidura de un presidente que solo ha dicho mentiras para justificar que se ha comportado como un ruin político traicionando a nuestra nación. Hablaba de la violencia que han sufrido las calles, del acoso que han sufrido los socialistas. Lo cierto es que los únicos que han sufrido un verdadero acoso ha sido un alcalde del Partido Popular de 98 años... por militantes socialistas y el tiro que ha recibido el señor Vidal Quadras. En una moción de investidura donde Marlaska pues, y su Guardia Roja había desplegado prácticamente 1.600 policías. Nosotros no vamos a asaltar el Congreso, no. La derecha no es como la izquierda que no respeta la democracia, señor Sánchez. Señor Sánchez, que ha tenido que ir a última hora a pedir disculpas a Junts por ese discurso infame que ha hecho. O sea, no era suficiente que se arrastrara como una rata inmunda, como un animal de dos patas. No, no era suficiente. Sánchez se ha tenido que arrastrar todavía más porque los de Junts le han dicho, atención amigos, que o se arrastra más o no hay investidura. Todo eso ha pasado en el día de hoy. En un Sánchez que veíamos nervioso, rabioso, crispado. Un tipo que está dispuesto a destrozar, que ya hoy empieza a destrozar nuestra democracia hasta el punto de llevarnos a una dictadura bolivariana. Porque hoy, amigos, Feijóo ha estado con un notable alto, lo cierto. Hemos visto cómo Armengol, la comisario político de Sánchez, pues se ha comportado de una forma infame con el partido de Santiago Abascal, que por cierto, después de su discurso ha abandonado el Congreso. Pero en definitiva, amigos, hemos visto un espectáculo dantesco. A mí me da vergüenza ver esto. Me da vergüenza. Porque veo que nuestra democracia pues se desintegra entre cuatro pelaos, como Puigdemont, como la de Bildu y como el Rufián, y no tenemos un soporte, unas instituciones fuertes para parar el golpe de Estado, empezando por el rey, que ni está ni se le espera. Vamos a escuchar, amigos, vamos a escuchar a Sánchez, que de más de 15.000 palabras solo ha dicho tres veces amnistía. Vamos a escuchar a Sánchez defendiendo la amnistía. La verdad que tengo que ponerlo porque es obligatorio, pero es vergonzoso, vomitivo, escuchar la justificación de este indigno personaje que pasará a la historia de España como uno de los mayores felones que ha traicionado a todos los españoles. Escúchenlo. Que aquellos catalanes que se sienten independentistas y también de otros territorios que se sienten independentistas, pues que nuestro país es un buen país también para ellos.
que Cataluña está lista para el reencuentro total y que nosotros tenemos que tener el valor de dar un paso adelante. Señorías, la amnistía que planteamos es perfectamente legal, es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas, como es Francia, como es Italia, como es Alemania, como es el Reino Unido. Mismamente, hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal. Y el Tribunal Constitucional Español, por cierto, ha rubricado anteriormente. Por ello, quiero pedirle, en fin, sé que es muy difícil, quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron, por ejemplo, a una gran democracia como Estados Unidos al borde del colapso. Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo en estas últimas semanas. Pues ahí, amigos, ahí lo tenemos. Que el Partido Popular no pueda actuar el dictado de una organización ultraderechista. Bueno, primero, Vox no es una organización ultraderechista. Aquí la única organización de ultraderecha, ultraderechista, a la que actúas al dictado, es directamente Junts, que es un partido de ultraderecha supremacista y racista. Sánchez, tú eres el único que actúas al dictado de una organización ultraderechista, no es el señor Feijóo. Y dice el tipo con toda la cara que el Tribunal Constitucional, es que, amigos, es que este de risa, es que es vomitivo. O sea, que el Tribunal Constitucional ya ha rubricado en otras ocasiones la amnistía en España. Y tiene las agallas y el valor de decir que es una amnistía perfectamente constitucional. ¿Lo dirás porque te la ha redactado el señor Pumpido? Pero es más, dice que en otros países se actúa con la amnistía, pero ¿qué película de indios y vaqueros nos está contando este personaje? Este animal de dos patas, este animal rastrero, es que hay que llamarle así, porque es que ya no hay adjetivos para él, ya no es sátrapa. Ha llegado el punto de decir, amigos, que es perfectamente legal, como dice en la página 9 de la ley. O sea, es perfectamente legal cuando el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que es una aberración, cuando tienes al pie de guerra al Tribunal Supremo Español, cuando tienes a España en las calles, cuando tienes a todas las organizaciones de jueces a nivel nacional e internacional en pie de guerra porque estás destruyendo el Estado de Derecho y tienes los santos de decir que es perfectamente legal. La verdad que cuando ustedes lean el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española verán la palabra infamia o infame. Un animal de dos patas y saldrá la cara de este sinvergüenza. Porque no tiene ni más mínimo de vergüenza. No tiene más mínimo de decoro. Pues hemos visto, amigos, un señor Feijóo que ha estado bastante bien en ese debate y le ha dicho a Sánchez directamente que España dice no a la amnistía y que no se van a callar. O sea, que no se van a callar, aunque le llamen de ultraderechas, trumpistas. Es que no hay que callarse, amigos, no hay que callarse. Si esta es la izquierda de toda la vida, la izquierda terrorista, la izquierda que dio un golpe de Estado, la izquierda que rompe el Estado de Derecho, esta es, y nos vamos a callar, pues no. Vamos a escuchar al señor Feijóo. Sé que necesitan la resignación del pueblo español. Se equivocan. Esa España silenciosa y resignada que desean, no la van a tener. La tendrán que escuchar en las plazas, como el pasado domingo en una concentración
en una concentración sin precedentes en la democracia española. La tendrán que escuchar en las instituciones en las que tenemos el honor de gobernar, a las que quiero pedir disculpas en nombre de esta Cámara por los insultos y las descalificaciones a los presidentes autonómicos remitidas por el candidato durante la sesión de la mañana. La tendrán que escuchar por parte de la inmensa mayoría de entidades de la sociedad civil, a las que tampoco enmudecerán. Y, por supuesto, como grupo mayoritario, traeremos su voz a este Congreso y su voto a esta investidura. No. No a la amnistía. No a ignorar las víctimas del separatismo. No a borrar delitos de corrupción y terrorismo. No a mediadores internacionales. No a pasar por alto la injerencia rusa en nuestros asuntos. No a cesiones pagadas con 100.000 millones de euros de los trabajadores. No a Bildu. No a que unos pocos decidan por el conjunto. No a darle la espalda a más de la mitad de los españoles. No a una democracia recortada. No a la mentira. No a la desigualdad entre españoles, dicho de otro modo. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una nación de ciudadanos libres e iguales. Pues ahí tenemos al señor Feijó diciendo no a la amnistía, no a la destrucción del Estado de Derecho. Pero quien ha estado, digamos, más concreto y más contundente ha sido el señor Abascal, que le ha dicho directamente a Pedro Sánchez pues, que está dando un golpe de Estado. Y es que efectivamente Sánchez está utilizando la democracia y el Estado de Derecho para dar un golpe de Estado contra el propio Estado y desde dentro del Estado. ¿Y esto a qué se parece, amigos? ¿Se acuerdan año 1933, cuando Hitler gana las elecciones? Pues efectivamente, el Hitler de la Moncloa, el Chávez de la Moncloa, más conocido como el sátrapa de la Moncloa, está dando un golpe de Estado. Vamos a escuchar al señor Abascal. Yo acuso, junto a millones de españoles, a Pedro Sánchez de liquidar el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la convivencia pacífica en nuestra nación. Y yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado no es retórica, señorías, no es inflamación verbal, es el camino que ha emprendido el Partido Socialista al firmar un pacto infame con un prófugo de la justicia. Insisto en que no es retórica. Es el inicio de una tiranía. Y es importante que quienes nos oponemos a ella, quienes nos oponemos a este golpe, coincidamos en el diagnóstico para poder aplicar los remedios adecuados, por dolorosos y arriesgados que sean para todos nosotros durante esta legislatura. Por supuesto, que este golpe lo disfrazarán con ropajes de legalidad. Tampoco inventan nada nuevo. De la misma manera, con apariencias de legalidad, llegaron al poder personajes nefastos como Hugo Chávez, Maduro o Hitler. Es historia. Yo entiendo que les puede molestar. Pero es que Hitler también llegó al poder. Pues ahí tenemos, es que efectivamente Hitler llegó al poder, amigo, por medio de las elecciones y pues prostituyendo la democracia. Y mientras tanto, la gente en la calle pues no ha parado de llamarle a Sánchez basura. Esto es lo que decía la gente en la calle que se ha manifestado hoy contra Sánchez y la amnistía. Escúchenlo. Ahí tenemos a la gente, poca gente hoy ha ido a esta, pero en breve veremos, porque las manifestaciones siguen en Ferraz y ojo que España no se resiste
Media España no se resiste a morir ante el golpe de Estado de Sánchez. Pues hoy, amigos, como siempre, tenemos un súper programa y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Roberto Centeno. Justo a Roberto Centeno va a estar nuestro querido Sánchez de Real, Víctor Sánchez de Real, junto a Alicia Rubio, a la que también va a estar, amigos, nuestro querido Álex Navajas, Fernando Sancho, que estará desde Zaragoza. Y como siempre, damos un abrazo a toda la gente de Zaragoza. Recordaros dónde nos pueden ver, de la TDT de Madrid, de Aragón, de Galicia, de Valencia, de Murcia, de Sevilla, Islas Canarias, en las aplicaciones para móvil, tablets y televisores inteligentes. También nos pueden ver a través de los Fire TV Stick para los televisores no inteligentes de Google, Xiaomi o Amazon. Y para Estados Unidos, a través de Roku, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, 669-728673. Y amigos, aunque ya hemos hablado de todo, simplemente vamos a utilizar dos minutos para hablar de la bazofia que hoy Sánchez ha soltado por la boca. Un tipo crispado, un tipo reaccionario, un tipo donde quien no opina igual que él es de ultraderecha, es conspiranoico, es trumpista. O sea, aquel que no opina igual que él le insulta, le falta el respeto. Y hemos visto cómo ha faltado el respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a otros presidentes del Partido Popular. Hemos visto cómo llama a la ultraderecha, pero si es que la ultraderecha es la que te acompaña a ti en ese infame gobierno. Y en definitiva, amigos, lo que hoy hemos visto es directamente un discurso que es obra del adanismo político. Un discurso que directamente le sitúa como un autócrata. Ese dictadorzuelo que ya se pone al nivel de Maduro, del cual nos reíamos antes cuando decía tantas tonterías, pero es que Sánchez, amigos, de lo que ha contado de la amnistía, no ha dicho una verdad, ni aunque se haya equivocado. Nos miente una y otra vez, y mientras hay una panda de borregos que son incapaces de abrir los ojos ante un golpe de Estado y seguirían a Sánchez, amigos, aunque Sánchez saliera en la Plaza Mayor matando a su madre. Así es la religión socialista y así esa religión, con sátrapas como este, lleva a España a su destrucción. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar, porque yo creo que una de las imágenes más llamativas ha sido al valiente de Sánchez entrando por la puerta de atrás del Congreso de Diputados. Vamos a verlo. Tenemos el valor de un hombre cuya indemnidad crece por momentos. Pero ojo, vamos a leer la siguiente noticia, porque habla de un histórico debate de investidura que abre la etapa más incierta desde 1978 ante el estupor general. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues podría profesor, digo, que hoy es un día para la infamia. Hoy es un día donde se ha dado a las claras un golpe de Estado. Pedro Sánchez hablando de la amnistía, mintiendo como un bellaco. O sea, no ha dicho ningún argumento sobre la amnistía que fuera verdad.
Pero es que para colmo, después de humillar a una nación, de venderse, han llegado los de Junts, los de la ultraderecha de Junts, y supremacistas y racistas, y le han llamado la atención y que ha dicho, como usted nos arrastre más, encima no le damos los votos y mañana nos abstenemos. Es que esto ya, yo creo que va a pasar, no a la historia, va a ser, digamos, el punto más llamativo de la historia de España, de la infamia, ¿no? Bueno, eso es bastante obvio. Ya llevamos mucho tiempo diciéndolo desde aquí, que Sánchez es el mayor traidor de la historia de España y de la historia de Europa. Pero vamos a fijarnos en lo siguiente. Acaba usted de relatar muy bien, de resumir, la última parte que yo le he escuchado, cómo se ha comportado, que era lo esperable, mintiendo en todo, insultando, despreciando a la gente que no piensa como él. Pero claro, es que, querido Jesús Ángel, piense usted en lo siguiente, y yo creo que lo hablamos ayer. Ayer mismo, en Génova, la gente, la gente de Génova, la tesis que prevalecía en Génova, es decir, bueno, no hay que preocuparse, porque Sánchez no quiere un cambio de régimen. Sánchez lo que quiere es una buena poltrona en la Unión Europea. Esa era la tesis de ayer. ¿La mantienen ustedes hoy, después de lo que ha ocurrido? Porque, claro, hay una cosa que es obvia, pero ¿cómo se pueden ser tan cretinos? Decir que Sánchez quiere una poltrona. Sánchez, señoras y señores, señores de Génova, lo que quiere es imitar a su héroe, el criminal Largo Caballero, un asesino que nos llevó a la guerra civil, y que hasta el propio Stalin le tenía que frenar para la velocidad que quería, con la que quería imponer una dictadura de izquierdas en España y la eliminación de todo tipo de oposición. O sea, fíjense ustedes el Largo Caballero. Pues eso es lo que quiere este señor. Señores de Génova, el señor Sánchez no quiere una poltrona en Europa. Quiere convertirse en el primer presidente de la tercera, de la Cuarta República. Sería porque la tercera fue la que encabezó precisamente el Largo Caballero. De la Cuarta República de España. Una república bolivariana, por otra parte. Dicho esto, como es que ya no queda tiempo, me permites dos cosas. Las dos cosas que creo que son absolutamente esenciales. Una ya la he dicho, pero es que tiene lugar mañana. Es que tiene lugar mañana, señoras y señores. ¿Qué es lo que puede hacerse para impedir que este miserable, este nuevo Largo Caballero llegue al poder? Bueno, después del silencio del rey ante el clamor de miles de españoles, solo nos queda que PP y Vox tienen una última opción mañana de deslegitimizar a Sánchez, que es, ya lo he repetido en varias ocasiones, pero lo repito ahora, perdóname porque es la última ocasión que tengo de hacerlo, interrumpir la votación al grito de criminales y ladrones al primer voto comprado, es decir, los de RC, los de Junpercat, etcétera, y conseguir que la presidenta del Congreso les acabe echando, porque ellos lo que tienen es que interrumpir criminales y ladrones. ¿Criminales por qué? Porque es lo que el Tribunal Supremo les ha calificado como tales. Y ladrones porque les van a robar a ustedes no 15.000 millones, sino 176.000 millones. Pero ya tendremos ocasión de hablar de eso. Don Roberto, ¿usted cree que los diputados de la oposición tenían que haber, bueno, a lo mejor hoy no, pero ya mañana, usted ha dicho una opción que se puede hacer para por lo menos para paralizar la investidura mañana. No tendrían que ser más blanditos, tendrían que ser más contundentes, tenían que haber montado un lío más duro en el Parlamento o han estado bien. Podrían haberlo montado hoy, pero probablemente a efectos prácticos, tendría que ser mañana. Y si no lo hacen, es que son unos miserables cobardes. Estoy hablando de que PP y Vox
Tienen que, no pueden impedir, no pueden impedir el nombramiento de Sánchez, pero pueden deslegitimarlo a un nivel impresionante que le impidan gobernar, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaría si ellos mañana, insisto, al primer voto comprado, que digan don fulano de tal, que es uno de estos de RC o de tal, y tal, empiezan a gritar todos ellos en pie, criminales y ladrones, y no paran, ¿eh? Entonces les dirían que se callen, y como no se callarían, la presidenta del Congreso los echaría a la calle a todos, ¿eh? Y se marcharían a la calle a todos, donde estarían todas las televisiones extranjeras y todos los medios extranjeros que previamente habrían avisado. Bien, los echan a la calle, y una vez que los han echado a la calle, 170 y tantas, o sea, la mitad prácticamente del Congreso, la votación sigue, ¿eh? Y al final se nombra presidente del gobierno al señor Sánchez con el apoyo de una banda de criminales y de terroristas, ¿eh? Bueno, entiendan ustedes que la deslegitimación es total, porque es que además, señoras y señores, esto que les estoy diciendo empieza mañana, pero no termina mañana, porque al cabo de unos cuantos días, siendo ya Sánchez presidente del gobierno, pues se tendrá que aprobar pues la ley de amnistía o la subida de impuestos, que los van a crujir a impuestos, sobre todo a la clase media y a la clase trabajadora, a la gente que tiene menos de 40.000 euros. Pero bueno, hoy no toca hablar de eso, ¿eh? Entonces, estos tíos, si tienen vergüenza, si tienen honor, después de lo que ha pasado hoy, además, a eso es más a más, ¿eh? No vuelven a entrar en el Parlamento. No vuelven a entrar en el Parlamento con estos tíos, porque si estos tíos entran en el Parlamento, están entrando al juego de Sánchez, están legitimando, ¿eh?, que un traidor que quiere destruir en España y empoderar una dictadura, la dictadura que no es exactamente la de Maduro, es la dictadura, no se olviden ustedes, de Largo Caballero, que era peor que Maduro, y es que es lo que él quiere. Él quiere ser un segundo Largo Caballero, pero que gane la guerra civil y que destruya a la media parte de España que no piensa como él, ¿eh? Por lo tanto, él en desacreditar... ¿Usted cree que vamos a un conflicto civil, don Roberto? Si es que no tenemos que ir a un conflicto civil. Ya ha visto usted que hoy ha entrado por la puerta de atrás, y ya se lo he dicho 20 veces, es que una compañía de la Guardia Civil, porque claro... No, pero estoy preguntando, ¿cree que Sánchez nos lleva a un conflicto civil? No, Sánchez nos está llevando, de esta manera, al control de todas las instituciones del país, para erigirse en dictador perpetuo. Maduro, para que lo sepan ustedes, no se ha erigido en dictador perpetuo. Él es el presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, es el presidente electo después de perder las elecciones y de dar 20 pucherazos. O sea, eso, vamos. Sánchez sería el presidente electo de la Cuarta República Española. Eso es lo que pretende. Vale. Y pretende a través del control de las instituciones que están absolutamente a su servicio. Anteayer sacó el Tribunal Supremo un escrito vergonzoso. En este escrito, que lo aprobaron unánimemente todos los jueces, que les debería caer la cara de vergüenza del Tribunal Supremo, se habla de que indirectamente en España lo que pide el Tribunal Supremo es lo obvio, es que se respete la separación de poderes, pero ¿se pueden ustedes creer que estos tiparracos que se bajaron los pantalones el 1-0 después con el juicio del 1-0, después de haber demostrado, más allá de toda duda razonable, que era un golpe de Estado, se bajaron los pantalones y dijeron que no era un golpe de Estado? Bueno, pues ahora ni siquiera han mencionado la amnistía. Pero ¿cómo narices el Tribunal Supremo puede sacar una nota vergonzosa donde dice que no se puede, que tiene que existir separación de poderes, y no menciona la amnistía? Esto es de vergüenza. Y lo último, porque ya aquí... Vaya terminando, don Roberto, que se nos ha pasado el tiempo.
estos cobardes mañana no harán lo que tienen que hacer y legitimarán con su presencia, ¿eh?, el nombramiento de este canalla. Pues, que ya ahí, que... ahí queda sus palabras. Don Roberto, como siempre, muchísimas gracias. ¿Perdón? Cuídese bueno, mucho. Vale. Hasta pronto. Y amigos, vamos a presentar ya a un invitado que está con nosotros, es don Víctor Sánchez de Real. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, le voy a hacer la misma pregunta que he hecho a don Roberto Centeno. Primero, Sánchez no lleva un conflicto civil. Y segundo, lo que ha dicho don Roberto Centeno, el que la oposición haga funcionar el Parlamento como si funcionara de forma normal, ¿está legitimando el golpe de Estado? ¿La oposición tendría que montar, digamos, un escándalo y no da legitimidad al golpe de Estado? A ver, un conflicto civil tiene muchos sabores, muchas intensidades. Lo malo de los conflictos civiles es que escalan como, como los terremotos. Escala de Richter no es lineal, es exponencial, ¿no? Es algorítmica, salta. Es decir, un Richter 2 no es el doble que un Richter 1, es potencial. Y por tanto, un conflicto civil ya estamos. Un conflicto civil se produce desde el momento en que se violan los derechos de unos ciudadanos frente a otros. Uh-huh. Un conflicto civil ya es cuando uno tiene menos derechos que otro. Eso ya es un conflicto civil. Tenga o no violencia. Pero ahora estamos en grado 1, 2, 3. El que sea. Pero ya estamos. O sea, esto hay que entenderlo. Cuando un español tiene más derechos que otro, por el mero hecho de ser nativo o ciudadano de una determinada región que tiene partidos independentistas, eso es un problema. Cuando unos ciudadanos cometen delitos y no son condenados, eso ya es conflicto civil. Es decir, el conflicto civil ya está. O sea, cuando, si esto escalara, que Dios quiera que no lo haga, habría que tirar para atrás. Y este conflicto civil empezó ya en el 2017. Entonces, esa es la primera pregunta. Lo segundo, este es el gran dilema. Claro. Este es el gran dilema. Usted ha sido diputado. Pero llega demasiado tarde, probablemente, esta decisión. Ya lo hemos hecho tarde, pero se está a tiempo todavía, ¿no? A ver, el gran problema que tenemos es que hoy en el Parlamento, no me has preguntado todavía por ello, pero supongo que hablaremos de ello, hoy han jugado muy bien nuestros equipos, ¿no? Más o menos el equipo de nuestro cariño, para uno será uno, para ser otro. Pero hemos perdido. Sí, no, es peor. Hemos jugado de maravilla. Pero hemos perdido por goleada. Pero hemos jugado la final de consolación. Por el segundo y tercer. Hemos jugado de maravilla la final de los perdedores, pero porque habiendo ganado lo que serían los cuartos de final, que hubieran sido las autonómicas, y habiendo hecho un planteamiento terrorífico en las semifinales. Hoy no estamos jugando la final, hoy no se está decidiendo quién va a ser ministro el próximo viernes, o en realidad habría sido hace unas semanas, porque se jugó mal en julio. Porque el 23 de julio perdimos una semifinal fundamental. Porque algunos salieron a empatar en lugar de a ganar. Y eso es un grave problema que hay que pedir responsabilidades. Con lo cual ahora, si pegan una espantada, como planteaba el señor Centeno, decía, no, y estarán esperándole los medios internacionales a los que se les ha llamado. Yo lamento decirle al señor Centeno que los medios internacionales ni están ni se les espera. La Unión Europea ni está ni se les espera. El Parlamento Europeo hará dos cositas de chichinabo y ni está ni se les espera. Señores, esto solo se gana donde hay que ganarlo. En la semifinal, que son las elecciones, antes de la votación definitiva, que es la final, que es la elección de presidente. Pero bueno, si en las semifinales nos pasa como el partido con Corea, que el árbitro nos anula dos goles que son legales, como pasó el 23J, lógicamente tampoco, sin quitarle a usted razón, que se jugó a empatar. Bueno, se puede haber perdido por muchas razones, porque claro, el árbitro, porque las líneas estaban mal dibujadas, claro, porque el juez de línea, pero yo creo que también os reconocemos que si hubieran jugado, y vuelvo a cerrar el ciclo, si hubieran jugado en julio como han jugado hoy el señor Feijóo y el señor Abascal, uno más consistente en el tiempo, debo decirlo, que el otro, ¿vale? Porque el señor Abascal piensa y dice lo mismo sistemáticamente, y el señor Feijóo lo mismo te dice una cosa hoy que te dice una cosa la semana que viene, y no sabemos muy bien, eso es lo que dice, porque lo que piensa no lo sabemos. Estamos hablando del señor que en un debate electoral en vísperas de julio le ofreció firmar no sé qué acuerdo porque él pensaba durante todas sus entrevistas este verano que había un PSOE bueno al que se quería abrazar.
La pregunta es, ¿hay un PSOE bueno? ¿Existe alguien en el PSOE digno de ser salvado? Sí, pero no en el PSOE de Sánchez. Pero no lo conocemos. Es que esto ya no es el PSOE, es el, es el partido sanchista. Directamente. Amigos, vamos a escuchar a Sánchez porque es increíble. O sea, es el discurso de la intolerancia. Lo dijo cuando estaba en Barcelona, que va a pactar con estos tipos, que va a darle la amnistía, que va a romper el Estado de Derecho, porque no quiere que otro partido gobierne en España. Ojo, es que esto es una declaración de intenciones de una dictadura, es lo que diría cualquier dictador. No quiero alternancia, solo quiero gobernar yo. Y dice que se va a erigir en el muro frente a la ultraderecha. Bueno, pues es raro, después de darse el abrazo del oso con el PNV, que es un partido vaticanista, y con Junts, que es la extrema derecha, además racista y supremacista, y, cómo no, Coalición Canaria, también los nacionalistas canarios, que no se os olvide, que también están más cerca de la extrema derecha que la derecha, y además después de pactar con Sánchez. Vamos a escucharlo. Normalizando a la ultraderecha, si la seguimos dando cotas de poder, van a ir elevando su agresividad de las políticas que están poniendo en marcha y se irán mimetizando con sus referentes internacionales. En nuestro país, estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos, no por falta de voluntad, ni mucho menos por límites políticos ni morales. Tampoco, desgraciadamente, porque la derecha conservadora les haya exigido desistir. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España. Pero esto es un insulto a la inteligencia. O sea, está dando un golpe de Estado con terroristas, con la ultraderecha, con golpistas, con toda la basura política del mundo, y el problema es la ultraderecha, que en España nacional, que no existe. Y la ultraderecha, y la ultraderecha, y la ultraderecha. Pero yo, mientras tanto, destruyo el Estado de Derecho, me impongo aquí como dictador y se acabó la democracia en España. Pero la culpa no es mía. No, es de la ultraderecha, que no pinta nada en esta película. Tenemos al otro lado de Sky a Don Álex Navajas. Don Álex, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches por decir algo en esta noche aciaga. Sí, no se hace haga. Esto ya de la ultraderecha, como comodín de esto, bueno, ya está bien. O sea, que te esté destrozando el país, que esté rompiendo el país, que esté rompiendo la libertad y la democracia, y que siga con el run-run de la ultraderecha, que la única ultraderecha que está gobernando este país es la de sus socios, la de Junts. Pero si es que además le ha respondido muy bien Feijóo en varias ocasiones y le ha dicho eso, dijo, oiga, pero si es que usted de Junts ha dicho que era un partido de ultraderecha y ahora va de la mano con ellos, ¿no? Y ha hecho ese sarcasmo de decir, bueno, si es que si a usted le fallara algún apoyo y el señor Abascal le quisiera dar sus votos, usted diría que Abascal es un progresista pata negra, ¿no? Entonces, o sea, no hay forma, Jesús Ángel, de disfrazar esta mona. O sea, no hay forma de disfrazarla por más trapos que le pongas encima. Lo que se está produciendo es unos políticos que están perdonando a otros sus delitos ante unos medios de comunicación absolutamente acríticos. Evidentemente no lo digo por Distrito Televisión y por otros tantos, pero muchos medios generalistas que son absolutamente acríticos. Yo estaba escuchando ahora también algunos tertulianos cómo se mostraban una especie de escándalo, se mostraban escandalizados porque hoy Santiago Abascal hubiese dicho en el Congreso de los Diputados que esto era un golpe de Estado. Pero vamos a ver, y la señora Francina Armengol además le ha intentado obligar a rectificarlo. Oye, pero ¿no se puede llamar a las cosas por su nombre? O sea, esto es un verdadero golpe de Estado. Luego Pedro Sánchez, claro, dice, oiga, pues si a ustedes les preocupa tanto la unidad de España, para que yo no tenga que votar con los independentistas, pues denme sus votos. O sea, ya es el colmo del cinismo, del cachondeo. O sea, lo lógico es, oiga, pues si usted no quiere romper España, no pacte precisamente con los separatistas. Sea usted valiente, no se atornille
a la poltrona como está haciendo en estos días. O sea, en fin, lo que estamos viendo es de lo peor, por parte de los políticos y por parte de muchos medios de comunicación que no son más que voceros y que lamebotas del poder. Bueno, lógicamente el relato lo domina la izquierda, lo domina de una forma brutal, hasta el punto de que tiene a la mitad de España totalmente engañada. O sea, mañana Pedro Sánchez, lo he dicho antes, mata a su madre en la Plaza Mayor, a navajazos, y van a decir directamente que lo ha hecho por el bien de su madre, que la ha hecho eutanasia directamente. Esto es la realidad. Sí. Porque claro, lo que estamos viendo ahora directamente es un golpe de Estado y más o menos como si no pasara nada. Y fíjate, y hay una cosa más, Jesús Ángel. Si imagínate mañana, por un imposible, porque no va a ocurrir, alguno del bloque progresista o supuestamente llamado progresista finalmente no le diera el voto a Sánchez, y claro, ocurriría una hecatombe para ellos, bueno, para Sánchez especialmente, yo estoy convencido de que Sánchez entonces arremetería contra la amnistía, y los que ahora le aplauden por defender la amnistía, mañana le aplaudirían por decir que él se había dado cuenta que la amnistía no era posible. Da igual las veces que cambie de opinión. Además, ellos siempre te dicen, pero es que también la derecha mintió, no sé qué. Mal, claro. O sea, pues si la derecha miente, pues evidentemente está mal. No es que esté bien la mentira de la izquierda y mal la de la derecha. No. La mentira está mal. La diga la derecha, la izquierda, el centro o el sur subcorda. La mentira está mal. Eso. Pero claro, el problema es cuando solamente condenas la mentira según las siglas de quien la haya pronunciado. Eso es lo que no vale. A mí, claro, que me parece mal la mentira del Partido Popular. Yo he criticado muchas veces aquí contigo, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy, donde él prometió y luego no hizo absolutamente nada. No derogó la ley de memoria histórica, salvó de la quiebra a varios grupos mediáticos que son absolutamente nocivos para la sociedad. Dijo que iba a derogar la ley de Viviana Aído del aborto y ahí se mantuvo. Entonces, yo evidentemente critiqué en ese momento y lo sigo haciendo a Mariano Rajoy porque mintió, prometió una serie de cosas que no hizo. Y precisamente por eso, por ejemplo, entre otras cosas, salió Vox, porque estaban hartos de esas mentiras. Entonces, pues claro que hay que reaccionar contra la mentira. La diga el Partido Popular, la diga el PSOE, la diga Junts o la diga Vox, me da absolutamente igual. La diga quien sea. Don Ale Navajas, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y amigos, en breve vamos a conectar con la manifestación de Ferraz, con Gabriel Araujo, que nos está comentando que hay incidentes. Pero yo quiero poner el siguiente vídeo de Sánchez justificando a la amnistía con las mismas palabras que usó Puigdemont: hacer de la necesidad virtud. Escúchenlo. Que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. Por dos motivos de interés general. No parece que lo vayan a hacer ahora sencillamente porque necesiten el voto de 7 diputados. ¿O sí? ¿O realmente pueden hacer de la necesidad virtud? ¿O realmente pueden hacer de la necesidad virtud? Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. Se repiten elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pactan con un partido que mantiene la legitimidad. Pues ahí tenemos, amigos, o sea, directamente Sánchez pues repitiendo la voz de los golpistas de ultraderecha de Junts y demás. Racistas y supremacistas, señor Víctor Herreal. Vamos a ver, este país está átono, está falto de pulso. Y sí, hay un cierto pulso y ahora en la conexión con las manifestaciones lo veremos. Pero hay cosas que es que ya, esto es como cuando se golpea, si tus espectadores hacen ahora un ejercicio y se golpean 10 o 12 veces la mano y luego se pellizcan, no van a notar el pellizco. Pues estamos en un país en el que la semana pasada, hace unos días, se le ha pegado un tiro en la cabeza a fundador de Vox
ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Presidente del Partido Popular de Cataluña. Y usted, querido presentador, querido Rojo, ¿ha visto usted rasgarse las vestiduras, visitar siquiera el hospital a alguien de cierta relevancia en este país? No. De hecho, había un tuit que ayer lo he hablado de Esperanza. Digo como ejemplificación de esto que le digo, de tanto golpearnos, ¿no? Sí, no, pero que le mete un tiro a un político, hace un atentado, un telediario, y por darle un beso consentido del señor Rubiales, 200 telediarios, y encima le querían meter 8 años en la cárcel. Claro, entonces, lo primero, no me gustaría, y antes no he tenido oportunidad, se me ha pasado, pero dejar de mandar un fuerte abrazo a Alejo y a toda la familia, y que estamos con él, y que rezamos por él, y que de verdad, que yo creo que esto de rezar le ha ayudado, ha tenido muchísima suerte. Pero a lo que voy es, independientemente del origen que tenga ese atentado, que es un atentado, primero, hasta que hemos habido un atentado, y segundo, que no pasa nada. Que aquí puede hacer pasar cualquier barbaridad hacia un lado de la baraja, y el otro es que no se va ni a inmutar, porque el proceso, y a lo que voy, contestando a tu pregunta, es que el proceso de deshumanización que se viene produciendo desde hace ya años por parte de la izquierda, y en el que partes del Partido Popular han sido cómplices necesarios, y aquí sabes que empecé a venir cuando estábamos analizando todo el afer Guardiola extremeño, Guardiola, Semper, Bendodo el otro día, todos estos son cómplices de la deshumanización de todo, de toda una gran mitad mayoría de españoles a los que se les puede llamar cualquier cosa. A los que se les puede llamar nazis en el Parlamento a los representantes de los partidos políticos. Da igual. Hace 3 legislaturas se les llamaba nazi a Albert Rivera. Le llamaban que era primo de Rivera. Primo de Rivera. Da igual. Y eso era casi llamarle falangista era casi cariñoso. Arrimada le echaban orín en la manifestación del orgullo gay. El que haya habido malvados, pero también colaboracionistas, es lo que nos ha traído a hoy. Y esto no es un proyecto de corto plazo. Es que, lamentablemente, yo no soy el tío más optimista ni el más pesimista del mundo, pero soy muy realista. No por el apellido, sino por la realidad y por los años que uno tiene. Y es que nos hemos dejado... Es que, si vuelvo al símil de antes, perdimos las semifinales y estamos jugando la final de consolación. Pero es que llevamos 10 temporadas... haciéndolo mal. Pues amigos, vamos a conectar directamente con la manifestación de Ferraz, donde está don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, en directo, estamos en un momento muy complicado, como pueden ver. Aquí están ya las letreras, un poquito de atropellar a estos jóvenes que están sentados, y hay mucho ruido, mucho jaleo, hay una gran diferencia con respecto a cómo se está sucediendo en este momento. Desde Parque del Oeste, podemos ver ahora mismo el momento en que podemos ver las personas, los jóvenes, que están sentadas en la trinchera. Y bueno, realmente es un momento muy complicado después de que se ha ido. Y hoy tengo que salir a la familia por allí, a la princesa, y esto es el Jesús. Pues, don Gabriel, ¿qué es lo que ha pasado para que directamente empiece a cargar de nuevo la policía? Bueno, lo de siempre, a las 10 empiezan a avanzar, y a continuación carga la policía. Como estamos viendo en estos últimos días, y en este caso hoy ha sido muy especial, porque ha empezado tanto golpe de Estado, y evidentemente la gente sí que ha salido a la calle hoy con más determinación que nunca. Vemos a la gente que está sentada pacíficamente, pero está rodeada totalmente por la Guardia Roja de Marlaska. ¿Cree que van a cargar? Pues don Gabriel, muchísimas gracias. Intentaremos luego un poquito más tarde conectar con usted para ver cómo están los hechos. Muchísimas gracias por esa conexión. Un abrazo.
Pues amigos, ahora mismo en vivo y en directo, de nuevo la Guardia Roja de Marlaska está cargando contra los patriotas. Vemos que la gente está cantando, es una sentada, sin hacer nada. Sin embargo, ahí tenemos, digamos, la amenaza de un coche de una lechera directamente que parece que le va a atropellar. ¿Qué diferencia, ¿no? El comportamiento, la represión que está sufriendo las manifestaciones contra el golpe de Estado, contra la amnistía. Con la represión que se hizo al golpe de Estado que dieron los separatistas. Yo creo que ya los relojes se pueden poner en hora con la hora de la carga diaria en Ferraz, ¿no? Sí. Ahí debe llegar una hora, debe haber una instrucción escrita, espero, porque algún día alguien tendrá que responder por estas circunstancias. Y yo creo que se puede poner a las 10 de la noche, se puede poner en hora cualquier reloj que esté en la zona de Ferraz, porque a esa hora hay una orden específica de disolver. Ha habido días que se ha disuelto de forma muy violenta, se ha disuelto el primer día, yo recuerdo que estaba allí con algunos compañeros y se gaseó literalmente frente a lo que era una manifestación en un 99,9% tranquila, alegre y de gente muy normal. Luego ha habido días de violencia, han aparecido, claro, cuando uno inyecta la violencia en un entorno, automáticamente acuden los aficionados del ramo y han venido gentuza de todo el tipo a los que se les ha dejado llegar, es decir, gente que está perfectamente identificada y no llegan a un estadio de fútbol ni para entrar. A esta gente, sin embargo, se le deja llegar con toda tranquilidad a la primera fila y hacerse. Y ha habido ahí una verdadera batalla algún día de quién se hacía con el poder de esa primera microviolencia comparado con lo que han sido estos días. Pues amigos, nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a hacerle una recomendación, sobre todo para cuando salgan por la noche y se tomen una copa de más o tengan una noche larga. Y el día siguiente pues no le apetezca a uno levantarse, primero por el dolor de la resaca y segundo porque a lo mejor está muy cansado, pero que tenemos la solución, está Estad de Tos, amigos, es el remedio contra las terribles resacas que sufrimos los fines de semana. Estad de Tos y olvídese de resacas. ¿Dónde lo puedo encontrar? En la tienda más cercana de Naturhaus o naturhaus.es o en el teléfono 918-33-1335. Estad de Tos y olvídese de resaca. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo, amigos, cómo se está haciendo todo el planteamiento para luchar contra esta amnistía. El enfrentamiento que puede haber entre el Congreso y el Senado, ya vimos ayer que podría existir la posibilidad que la mesa del Senado pudiera decir que no tramitaba una ley porque fuera ilegal, al igual que lo hizo en su momento el Congreso. También veremos cómo en Europa, amigos, en Europa están minando con lupa la amnistía y ojo que el sátrapa de la Moncloa no las tiene todo consigo. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan porque si no nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema.
sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa, porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.